Todo. Un pollo empanado, 150 calorías. Sin la grasa que le quité, 123. Bueno, voy progresando, ¿crees, no? ¿Sabe? ¿Recuerda aquella vez que toqué fondo y me escapé del programa para ir a ver a mi madre? Una noche necesitaba pensar, así que decidí subir la colina y caminé por horas hasta quedar exhausta. Me quedé dormida viendo las estrellas y soñé. El sueño fue tan real que pensé que estaba muerta. Cuando me desperté, no sabes la alegría que sentí de estar viva, que lo único en lo que pensé fue en regresar al programa y recuperar mi vida. Necesitaba recuperar mi vida. Sé que aún han pasado pocos meses y que aún sigo tratando de recuperarme. Que aún sigo tratando de sanar las cosas de las que no hablo. Pero estoy muchísimo mejor. Por fin siento esa fuerza que hay en mi interior. Por fin, ¿sabe? Usted una vez me preguntó cómo empezó todo. En aquel momento, recordarlo me dolía. Pero ahora le puedo contar cómo inició todo. Ahora le puedo contar que todo empezó en algún momento de mi adolescencia, cuando mis padres ya no estaban para mí. Lo único que me importaba era verme bien, delgada. Y como si fuese lo único que pudiera controlar en mi vida, empecé a contar cada caloría. Tenía hambre, ¿sabe? Pero me hacía creer mentalmente de que era solo mental. Me daba asco ver mi reflejo al espejo. Y ahora entiendo que la mayoría de mis traumas, que no me dejaban salir del infierno en el que estaba, tienen origen en mis padres. Acepto y honro la tristeza y la ira por lo que hicieron o por lo que no hicieron, por lo que me dieron o por lo que no me dieron. Y ahora decido perdonarlos. Los perdono por no haber estado cuando más los necesitaba. Por no haber sido los padres que hubiese querido que fuese. Así que voy a recuperar mi vida. Y gracias al don que poseo del arte, voy a ayudar a otras personas a que recuperen su vida. Porque solo personas como yo entienden la lucha que vivimos.
que solo personas como yo podemos entender lo que cada uno pasa. Ahora entiendo que nadie va a venir a salvarme. Debo entender que la vida no es fácil. Así que regresaré al programa, recuperaré mi vida y volveré a ser una chica normal. Porque la anorexia no va a poder conmigo. Diego, acabo de llegar de Francia. Otra etapa más llena de complicaciones. Mi riñón tuvo problemas allí. Me di cuenta de que no quiero llevar esa vida de los artistas de París. Se pasan horas sentados en los bares debatiendo sobre cultura, arte y revolución. Y al día siguiente no tienen nada que llevarse a la boca, porque ninguno de ellos trabaja. Antes que esa vida, prefiero llevar tortas al mercado. Decidí irme como una mujer independiente. Y mi exposición allí resultó ser un éxito. Pero al regresar me di cuenta de que nuestra relación se había vuelto a desmoronar. Decido marcharme a la Casa Azul. El dolor que siento ahora es indescriptible. Digo, jamás nadie podrá llenar el vacío que me provoca perderte. Decido cambiar de rumbo. Dejaré atrás mis trajes mexicanos que tanto te gustan y me cortaré el cabello. Volcaré mi vida en mis cuadros, en reflejar todo mi dolor en ellos, aunque artistas los tachen de surrealistas. Y por último, si decido escribirte, es porque amurallar el propio dolor es dejar que te devore desde el interior. Te quiero, Frida. De mi llorona, 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 llévame al río. Sí, tengo unos minutos. Ahora. Vale. Me encanta cantar canciones. Pero me mola más cuando la letra tiene un significado. Algo real.
algo que nos sume. Cada letra es única, como cada uno de nosotros. Y eso está bien. ¿Eh? ¿Que por qué castigamos las diferencias? Pues... honestly, no tengo ni fucking idea. Pero duele mucho. Que te insulten por ser como eres. Que te juzguen por ser como eres. Incluso que te mediquen hasta el punto de parecer literalmente un fucking zombie. No se lo deseo a nadie. De verdad. Es más, con mi música intento, pues, ayudar a esas personas que no están pasando por un buen momento, a que se sientan menos solas y a que vean la luz al final del túnel. Es por eso que yo quiero ser un artista, no solo alguien que canta canciones sin más, sino alguien que tiene límites que cruzar y cosas que cambiar. Porque eso, para mí, es ser un artista. Chicos, volvemos a grabar en 5 minutos. Bueno, se me ha acabado el tiempo. Me tengo que ir a ya casi a grabar. Pero bueno, una última cosa. No olvides... to always keep rocking! Bueno, bye. Recuerdo cuando tenía 15 años y vivíamos en las afueras de Kentucky. Me acuerdo de la escuela, de los profesores y algún otro compañero. Mamá, aún guardo la guitarra que me diste. Gracias a ella he llegado donde estoy ahora. Ambos sabemos que no fuiste la mejor madre del mundo. No te culpo. Seguramente yo no fui el mejor hijo. Después de todo lo que me hiciste, todos los sitios donde vivimos, después de todo eso, solo me queda darte las gracias, ya que sin todo eso, no sería quien soy hoy en día. Gracias, cariño. Gracias, Lori, por presentarme esta tarde a Nicolás. Suerte que siempre se me hizo bien escucharte. Gracias a eso, empecé mi carrera artística. Y Robert. Robert, tú... tú me diste este micro. Y pensar que se lo quitaste al periodista solo porque te dije que no tenías huevos. No, Robert, tú... tú me diste mucho más. Tú me diste la motivación para empezar en esto. Para meter toda la carne en el asadero. Y tú me enseñaste a que tenía que ir a muerte por lo mío, ya que nadie me lo iba a regalar. Tú me diste el cine. El cine. Vaya mundo. Un mundo que he hecho mío. Tan mío que a veces es el único en el que quisiera estar. El cine me lo ha dado todo. Puede que incluso demasiado. Señores, antes de irme, quisiera darles una reflexión, lo que he podido aprender a lo largo de mi vida.
Aprendí que 1000 aciertos se borran, pero un fallo deja mancha. Y que lo que más daño te hace es lo que más te engancha. No todo lo malo que nos pasa es porque nos lo merezcamos, señores. A veces, simplemente, necesitamos esos errores y esos tropiezos en la vida para crecer y madurar como ser humano. Muchas gracias. Miradme, miradme bien. Esta es la cara de una mujer negra, hija de esclavos, que una mujer, que una vez quiso ser, perdón, que una vez quiso ser alguien, pero su cuento fue uno de miseria. Mi camino hasta aquí no fue el más limpio, pero sí el más honesto. Vosotros, Hollywood, habéis hecho de esta mujer negra, merecedora de este premio. Habéis hecho que este trabajo en la película tenga significado y por ello estaré eternamente agradecida. Pero este premio no solo es símbolo de mi trabajo en la peli, también es símbolo de mi lucha contra un mundo en donde solo se me permite ser una sola cosa. Soy negra. Por lo tanto, solo se me permite ser esclava o negra. Pero una vez fui cantante de gospel, también fui comediante y finalmente con el crack del 29 fui lo que más temí, una criada. Mi éxito llegó tarde, pero llegó. Pero siendo lo que no quería, pude escapar de ser una criada en el mundo real, pero no pude escapar de serlo en el mundo del cine. Pero prefiero ser una criada por $700 en el mundo del cine que serlo por $70 en el mundo real. Muchas gracias. Si miro donde estoy mirando ahora, ¿queda bien? Sí, sí, queda perfecto, ya está. Vale, venga, va. Venga, va. No haga ruido, no hagas cosas de ruido. Yo hago bien que lo saltera, pero para que es que se sienta bueno. Bueno, vale, o sea, vale. Se le va... Ah, bueno, vale, pero... Vale. Venga, va. 1, 2, 3, situación. 1, 2, 3, acción. A nadie le importamos una mierda.
Pero las cosas han cambiado mucho desde que él y yo ya no estamos juntos. ¿Ah? Perdonad las voces. Conocí al señor J cuando yo era psiquiatra en el asilo de Arkham. Y me enamoré perdidamente de él. Como cuando te tiras de un avión sin paracaídas y te das una hostia tremenda. Pues fue así. Lo único que la hostia no me la di contra el suelo. Me la di zambulléndome en un tanque lleno de químicos. Hubiese muerto por él. Y hubiese vivido por y para él. Y hubiese saltado a ese tanque una y otra vez si hubiese sido necesario. Y así es como surgió nuestro amor. Me eligió a mí. Y yo me convertí en la novia del Joker. Pero todo tiene su final. Y yo ya no le tengo a él. Aunque ni falta me hace. Me entregué en cuerpo y alma para ser su arlequín. ¿Y para qué? ¿Eh? ¿Para qué? Para nada. Porque el muy hijo de puta me abandonó cual perro en la calle. Así que me hice mercenaria. Porque puedo. Porque me lo dijeron las voces. Y porque es lo que mejor sé hacer. Matar. Es broma, joder. Las voces no me dijeron eso. Más de reír. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? He pedido dinero prestado a todo el mundo. A todo el mundo, por todo el barrio. Y nunca se lo he devuelto. Entonces me pregunto, ¿quién es el único gilipollas que puedo pedirle dinero sin tener que devolvérselo? ¿Eh? ¿Quién? ¡Tú! Sí, tú. ¿Tú? Sí. Esto. Lo que pensé de ti. Vamos. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Vas a vacilar a mí? ¿Ah? Vete. Charlie, vamos. Charlie, soy yo. Sabes que era una broma. Vamos, Charlie. Vamos a soportar eso. No creas que le pase nada. Vámonos. Vamos. Michael. Vamos, tío. Soy yo. Michael. Vamos. ¿Te devolveré el dinero? Michael, te lo juro. Ya sabes que mi primo es el... Michael.
Michael, perdón. Perdón, perdón, Michael, Michael, vamos, vamos. Es tan sencillo lo que te pido. Solo que me cuides. Me abraces, me beses. Que seas el Bobby de antes. Yo me acuerdo de ese día en que nos conocimos. Dos chicos negros en un mundo de blancos. Eras tan pasota, tan macarra, mal vestido, un chico de calle. Y es que me enamoré de ti desde el primer día. Yo, Whitney Houston, una chica normal, de buena casa. So, nunca me quitaría de la cabeza ese día en el que quise entrar a tu mundo. Ese mundo de mierda. ¿Por qué preferías eso antes que a mí? ¿Por qué le dabas tanta importancia a eso antes que a mí? Quería entenderlo. But why? El crack. ¿Qué es eso? So, me apoyaste y me dijiste, do it, Whitney, do it, te quitará todos los males, todo desaparecerá. Lo hice, y me los quitó. ¿A qué precio? Pero me los quitó. So, si yo hice esto por ti, por amor, sé que tú puedes cambiar. Sé que puedes darlo y sé que todo irá bien por ti, por mí y por ella. Por Cristina. Honey, no tengas miedo de papá. Él te cuidará, te amará. Seremos una familia. I'm Whitney Houston. Y es mi hija. So, let's go. No, mamá. Ya no necesito tu ayuda. Desde la muerte de papá, pasaste completamente de nosotros. No hiciste nada. Me dejaste a mí al cargo de la puta familia. Sabías que tenía 7 años, ¿verdad? ¿Lo ves coherente? Si no fuera por mí, tu hija pequeña también estaría muerta, igual que papá. ¿Te gustaría? ¿Sabes quién fue a buscar agua al río todos los días para que no nos deshidratáramos? Yo. ¿Sabes quién nos vestía a las 2 todos los días? También yo. Tú no hiciste nada. Suerte de papá, que me ayudó a sobrevivir. Él y yo solíamos pasar mucho tiempo juntos. Estábamos siempre en el bosque jugando. Yo le ayudaba en todo lo que podía. Me enseñó muchas cosas. Me enseñó a hacer una cabaña, a hacer armas,
a saber qué frutas son tóxicas y a saber cuáles no lo eran. Recuerdo que me enseñaba a jugar a tiro con arco. Me explicaba que había diferentes posturas y que el viento influía mucho en la dirección de la flecha y no entendía nada. Me ponía a reír siempre. Ojalá aquel accidente en las minas no hubiera ocurrido nunca. Te echo mucho de menos, papá. Si estuvieras aquí, estarías muy orgulloso de lo que he hecho. Por eso, mamá, te pido una cosa. Cuida de mi hermana, como no lo hiciste antes. Porque yo me voy. Así que lo dejo en tus manos. Confío en ti. Adiós. Soy fuerte. He pasado por muchas cosas en la vida y voy a poder con esto también. Empecé cuando solo era una niña. Crecí demasiado rápido. El dinero, la fama, todo afecta. Me metí en un mundo en el que es muy difícil salir. Y las drogas fueron un refugio para mí. Un lugar en el que todo el mundo me decía que fuera. Todo el mundo. Bueno, cuando te metes en esta industria ya sabes lo que conlleva, ¿no? Todo el mundo busca un interés en ti, sacarte todo el dinero posible. Aunque sea tu familia. Sí. Hablo de ti, papá. Aprovechaste mi situación vulnerable con las drogas y la depresión para hacerte con el control de mi vida. Me lo quitaste todo. ¿Sabes lo que es no poder salir a la calle cuando quiera? ¿No tener control sobre mi dinero? ¿Que decida si puedo o no ver a mis hijos? ¡Mis hijos! Me los estáis quitando y eso sí que no lo voy a consentir. Habéis intentado controlarme de todas las maneras posibles. ¿Metiéndome en un centro? Dándome medicación que no quería tomar. Pero esto se ha acabado. No lo voy a conseguir. No me voy a quedar callada para que otros se sigan aprovechando de mi trabajo. Voy a luchar para volver a conseguir mi libertad. Voy a volver a ser feliz. Voy a volver a ser yo. Todavía recuerdo la primera vez que vi a Grace. Ese mismo día me crucé con ella en el bar. Recuerdo lo que le dije y cómo iba vestida. Ella no intercambió palabra conmigo, pero yo me le quedé mirando. Sabía que esa mujer era para mí. Después de verla, quedamos y fuimos a un evento. Yo le compré un traje rojo que le quedaba perfecto. Después de eso, fuimos a dar una vuelta. Y ella me dijo que era una espía. Que trabajaba para el gobierno. En ese momento, ella tuvo que abandonar el país y me ofreció irme con ella a Nueva York a empezar una nueva vida. Libre de problemas, mafias y todo esto que me rodea. Pero yo sentía una atracción
que no me dejaba irme a Nueva York. Así que decidí quedarme, y ella ahí conoció a otro hombre. El problema es que antes de irse, tuvimos un encontronazo y ella se quedó embarazada. Entonces, a los meses, tuvo que volver a Birmingham y me confesó que el hijo era mío. Después de eso, su prometido, que había conocido en Nueva York, se fue. Desapareció. Por eso que ella. Pero lo más importante es que decidí casarme con ella. Y eso para mí es algo muy importante. Pero el problema es que un mismo día hicimos un evento en nuestra mansión. Pero el problema es que no salió bien. Se coló un infiltrado y le pegó un tiro en el pecho. En ese mismo instante, todo el peso se me cayó encima. Y sentí que no podía más. Y en ese momento me planteé que si realmente había sido mi culpa, que la habían matado por mi culpa. O tal vez, si no hubiese seguido con esta vida y hubiésemos abandonado Birmingham para empezar una nueva vida en Nueva York, nada de esto habría pasado. No sabes todo lo que he llegado a sufrir desde que le fuiste infiel a mamá y nos dejaste a mi hermano y a mí solos. Desde ese momento, tengo una tristeza bien adentro de mí. Por favor. Por favor. Solo quiero que me escuches. Solo te pido eso. Escúchame. Aún me acuerdo perfectamente del primer día que fui a clase de interpretación. Estaba súper feliz. Pero todo se derrumbó al ver cómo mis compañeros se burlaban de mí día tras día tras día. Eso me hizo bajar mucho la autoestima. Y empecé a cortarme. Empecé a cortarme por todo el cuerpo. Me hacía sentir viva. Cada corte que me hacía sentir más liberada aún. ¿Tú te acuerdas de aquel perro que teníamos? ¿Te acuerdas, no? Lo maté yo. Me encantaba hacer experimentos con los animales. De repente vi que mi vida se tambaleaba y decidí convertirme en una roquera. Iba de negro, con el color del pelo lila. Ah, me encantaba. Supongo que me hacía sentir más segura. A los 20 años ya había probado todas las drogas y era adicta a la heroína. A raíz de ello, empecé a tener una enfermedad mental y me llevaron al hospital psiquiátrico. Cuando salí de ahí, no tenía ganas de vivir. Me pasó muchas veces por la cabeza, muchas veces, contratar a un sicario para que me volara la cabeza. Pero no lo hice. Tranquilo, no lo hice.
Gracias a Dios que no lo hice. Ahora ya puedo decir que soy feliz. Gracias a mis hijos, he encontrado la felicidad que tanto buscaba. No me lo esperaba. Siempre me han dicho que cuando te dan un premio es porque realmente ha valido la pena el trabajo que ha habido. Pero sinceramente yo no creo en esa mierda. Yo creo que algo merece la pena cuando es algo tuyo, algo que estás disfrutando. Este disco ha salido del corazón. Cada palabra, cada melodía es parte de mi vida. La razón por la que me han dado este premio es Rehab. Y todo el mundo sabe de qué va esa canción. Tuve una época mala en mi vida. Mi amor tuvo que dejarme y el alcohol y la música fueron quienes me acompañaron en este duro viaje del olvido. Pero joder, ¿quién no ha bebido a veces para inspirarse? En ese momento escribí Back to Black, una canción que está llena de dolor. Pero ese dolor era real, por eso estoy tan orgullosa de ella. Vomité todo lo que sentía en una hoja de papel. Y dije, joder, estás muy rota. Pero básicamente a mí me gusta expresar lo que siento. A la gente le gusta hablar. Rehab simplemente solo es un mensaje para informar al mundo de que estoy bien, de que todo va bien y que va a seguir bien. Lo hago porque me gusta, no porque quiera presumir de tener una vida maravillosa. Así que realmente si pensara que soy famosa me pegaría un tiro yo misma. Y bueno, gracias. Gracias a todos. Gracias a Island Records, gracias a EMI Music, gracias a Salam, que siempre ha estado conmigo, a mis padres, a Blake, que está encarcelado, y a Londres. ¡Esto es para Londres! Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Yo soy Sofía Vergara y vengo a contarles que hay que usar protección. Sí, muchachos. Porque si no terminarán como yo, con un bebito a los 18 y abandonada por un puta mal parido. ¿Cómo? Marica, ay, me equivoqué. Ay, qué vergüenza. Cierto, cierto. Ya, ok. Qué mal, pues, muchachos, me equivoqué. Yo pensaba que... No, ya, listo, cierto, yo venía a hablarles del cómo me hice famosa, cierto. Bien, pues yo soy de Colombia, Barranquillas. Me crié in a very traditional home. Yo cuando era bien chiquitica, desde very little, yo decía, yo de pequeñita voy a dejar a todo el mundo con la boca abierta. Voy a ser la mejor dentista del país. Marica, y todo iba bien bacano, me puse a estudiar odontología in the Dental University. Hasta que un men se me acercó y me dijo, mamallita, vos tenés que representar el nuevo anuncio de Pepsi. Y yo me lo miré y le dije, pero ¿y este man who is? Papacito, usted no sabe que si usted bebe Pepsi, los dientes se le ponen amarillos y el amarillo nomás se lo pega con el marrón. Estúpido. Y ahí fue. Y ahí fue cuando mi padre told me que si hacía algo artístico, I'm gonna look like a hooker. And I told him, with big boobies, que eres de tu maldita mother, I already look like a hooker. Ahora sí, muchachos. Soy Sofía Vergara and I am actriz. En mi vida, no todo fue wonderful. No, papayito, no. No fue todo wonderful.
Mataron a mi hermano, a mi brother, Rafael Vergara, en un intento de secuestro. Me asusté tanto, que cogí todos mis ahorros y me traje a mi familia conmigo, a Miami. Ahí empecé a trabajar de modelo, y fue cuando I was called to play Gloria Pritchett in the show Modern Family. ¿Y qué más? Pues estoy súper contenta de mi vida, y me dijo que Dios les bendiga, y muchitos besos. ¡Sí, vete, maricón! ¡Vete a tu puta casa! Primero me pega y luego te va. ¡A tomar por culo! Hombre, ya. Siempre igual. Recibiendo palo de todo el mundo. Desde niña. Los niños que me llamaban maricón. Y mi madre, que me pegaba paliza con lo primero que encontraba. Y ahora este sinvergüenza, que se cree con derecho a pegarme. Primero me dice que me quiere. Luego me promete fama y dinero. Y luego me trata patada. Pues ¿sabes lo que te digo? Que esta vez va a ser la última vez. Porque a partir de ahora, ni tú ni nadie se va a aprovechar más de mí. Porque yo valgo mucho. Y estoy donde estoy gracias a mi puto esfuerzo. ¿Qué coño? Soy Cristina Ortiz, la más grande de España. Belleza como la mía no ha habido. Voy a revolucionar la televisión española. ¿Qué digo la española? La mundial. Porque para algo soy la veneno. Digo... ¡Vale!